Empieza a decir, fui a introducir la colonialidad, ¿no? ¿Okay? Lo buscas mientras yo voy a con la introducción. Ok, so, once again, let me introduce the panel. If you look at the description, you see that says Pablo Quintero. Pablo Quintero didn't get the visa, so he will speak 10 minutes in the video. And he says, Pablo Quintero, Venezuela, Argentina. Then we have Marcelo Fernández, Aymara, Bolivia. Jolene Ricard, Tuscarora, USA. Y Walter Mignolo, Argentina, USA. There is something uneven here, because we have to say that Pablo Quintero is mestizo, Venezuela, Argentina, and that Walter Mignolo is Italo-Argentinian and USA. I think it's very important, because when we consider the hyphen in this country, the only one that are not hyphen are the Anglo. We don't say Anglo-American, we say USA. So, para lo que decía aquí es que tendremos que decir que Pablo Quintero es mestizo, venezolano en Argentina, y yo soy ítalo-argentino, puesto que se pone que Fernández Ocko es aymara y ciudadano boliviano, y Jordín es tuscarora y ciudadana usa. Es decir, equiparar la cuestión, pero además esto es importante en relación a lo que planteaba Marcelo. This is important in relation to what Marcelo was formulating, that we are not just English and Spanish, but it's just two cosmology in kind of dialogue. And the panel is very well balanced, because Pablo Quintero will introduce the concept of coloniality. Marcelo Fernández, Marcelo will kind of speak from the Aymara coloniality, because Marcelo speaks both languages, the memory of Aymara struggle over the centuries, but also well acquainted with the concept of coloniality. And Jolene brings the question of art. The question of art in relation to indigeneity. So we have the mestizo, we have indigeneity and coloniality, and we have indigeneity and art. Entonces, los tres paneles son Pablo Quintero como mestizo, introduce la noción de colonialidad desde la perspectiva de los habitantes de descendencia europea. Luego Marcelo introduce la noción de colonialidad, pero en relación también a lo que él conoce aymara. Y Jolene trae la cuestión de arte y indigeneidad. ¿Ok? So, comenzamos con Pablo. Minuto 3, ¿no? Comunidad de poder. Sobre estos asuntos. La primera cuestión que quisiera introducir, recordar en realidad, es que esto de la colonialidad, precisamente la colonialidad de poder, es un patrón de poder, una matriz de poder que se configura a partir del siglo XV-XVI con la conquista de América. Constituirse como el primer territorio que va a fundar el proceso de globalización como lo conocemos hoy en día, y donde se va a fundar, donde se van a fundar las bases del sistema mundial moderno colonial, patriarcal, etcétera, a través de la articulación por primera vez de dos ejes centrales. Por una parte, la fundación de la idea de raza, y esto tiene que ver con la específica clasificación de la población mundial en torno a esta inédita idea, que
no va a articularse con la noción de clase y la noción de género, configurando una matriz clasificatoria bajo la ejida de la colonialidad. Esta matriz de clasificación va a estar también articulada con un segundo eje que tiene que ver con la combinación de diferentes formas de explotación del trabajo bajo la hegemonía del capitalismo. Entonces, la combinación de distintas formas de producción, distribución y consumo que van a estar articuladas de manera asimétrica en torno a la producción de mercancías para el mercado mundial. Esas dos fuerzas, esos dos ejes, van a constituir un nuevo universo de relaciones materiales e intersubjetivas, que es lo que el maestro neoyorquino va a llamar colonialidad del pueblo. A esto habría que sumar otros sistemas de dominación, como el eurocentrismo, como el imperialismo, pero que están básicamente estructurados en torno a estos dos ejes centrales. Quiero detenerme entonces en el primer eje que mencioné, en el cual voy a tratar un poco en estos minutos que me quedan, que es la configuración de esta idea inédita para el siglo XVI, que es la idea de raza, y cómo la idea de raza tiene una profunda incidencia en lo que llamamos hoy, o en lo que nombramos hoy como los indígenas. Vale la pena recordar que indígena, así como originario, nativo, aborigen, son formas contemporáneas de resemantizar una categoría de un profundo origen colonial, como es la categoría de indio. Indio es un mote profundamente ligado a la idea de raza y por ende a la modernidad colonialidad, con el cual durante la conquista y colonización temprana de los territorios que luego van a llamarse América, se clasifica y se homogeneiza a la población que habitaba esos territorios bajo esa misma categoría, indio. Entonces, diversos sistemas culturales, diversos modelos societales, diversas formas de producción económica, diversas racionalidades van a ser uniformizadas a través de una categoría como indio. Asimismo, indio, que es igual a una específica raza, lo que menta la idea de raza, va a ser también una forma de justificar bajo este patrón de la colonialidad del poder la dominación y la explotación que se ejerce sobre esa población. Esa clasificación jerárquica va a ser entonces justificada, va a ser explicada no como el resultado de un conflicto histórico. Estas poblaciones han sido las derrotadas de un conflicto histórico, una conquista, el desarrollo de una guerra en contra de ellas, sino que su lugar subordinado dentro de este sistema societal del sistema colonial vigente en la actualidad es parte de la naturaleza intrínseca de esta población, de la esencia de sus capacidades inferiores por ser una raza que está ubicada debajo de el lugar de la blancura del concentramiento del sujeto moderno, con lo cual va a corresponder al indígena una serie de capacidades cognitivas, mentales, racionales y corporales en general que son inferiores. Así entonces se justifica el ejercicio de una dominación sobre ella. Hay una esencia que la hace inferior. Y la esencia, por supuesto, es algo de la naturaleza. Es una condición que difícilmente la cultura, la educación, el tipo de asimilación puede resolver. Al mismo tiempo que se establece esta homogeneización en este momento histórico específico, en lo que va a llamarse Europa, se está gestando un proceso distinto de diferenciación a través de la configuración de identidades ligadas a la institución del Estado Nacional, donde van así a reconocerse las diferencias entre distintas o disímiles poblaciones, al mismo momento en el que América están siendo estas poblaciones uniformizadas. Ahora, claramente el proceso de la fundación de la colonialidad del poder en América no implica solamente para las poblaciones indígenas la clasificación
subjetiva de esas poblaciones como inferiores, ¿no? Esto implica, por supuesto, también varios asuntos, ¿no? El primero, la matanza y aniquilación de las 3/4 de esa población indígena, justificadas porque son racialmente inferiores. El despojo y represión de identidades anteriores al proceso de conquista en las poblaciones que sobrevivieron a tal proceso de matanza. La prohibición formal de sus prácticas de subjetivación social. La imposición de un nuevo universo cultural y cognitivo total dentro de ella, lenguaje, saberes, religión, comunicación, etc. La expropiación de sus territorios de hábitat y usufructo, la imposición de un nuevo modelo, un nuevo patrón de asentamiento espacial, la expropiación de su trabajo, ya sea a través de modalidades de organización social nueva o ya sea a través de la articulación al capitalismo de formas de organización del trabajo que les eran propias. Con el Estado Nacional, estos patrones no van a desaparecer por completo, no va a desaparecer la colonialidad del poder. Con el advenimiento del Estado Nacional en América Latina, sí se va a gestar, claro, un proceso de democratización, de descolonización parcial de la sociedad, que va, no obstante, a, precisamente por su parcialidad, a reorganizar otra vez a la colonialidad del poder y a someter a las poblaciones indígenas a nuevas formas de dominación y explotación, siendo probablemente en América Latina principalmente dos: la estrategia del exterminio, que se gestó con extraordinaria eficacia en Argentina, en Chile, en el Uruguay, no pudiendo eliminar a todas las poblaciones, pero estamos en un proceso de exterminio y de guerra contra el indio total, que fue verdaderamente sangriento. Y en otros países donde no se llevó a cabo, no se pudo llevar a cabo esta solución del problema indígena, se gestó un modelo entonces de asimilacionismo que tuvo distintos derroteros, principalmente tres. El derrotero por el vector del mestizaje, a través de un intento de blanqueamiento, sea bien racial o cultural, de la población, es decir, de fagocitar a los indígenas dentro del Estado Nacional a través de su borramiento, de su encubrimiento, de su oscurecimiento dentro de las sociedades nacionales, o bien a través de un proceso de asimilación donde el indígena es reconocido como un pasado glorioso, pero como un pasado muerto, como en el caso de México y del Perú. Diferentes procesos en los cuales las comunidades indígenas van a ser refagocitadas, reconfiguradas bajo la colonialidad del poder, esta vez con la actuación de la institución del Estado-Nación en América Latina. Llegados aquí, creo que podemos establecer una precisión, y es que no puede ser una casualidad que esas poblaciones, las primeras poblaciones clasificadas jerárquicamente por la modernidad colonialidad, sean hoy en día parte importante de los movimientos y de las comunidades que están poniendo en jaque el patrón de poder y que están configurando con mucha fuerza alternativa. No solamente a través de la protesta social, sino a través de la producción epistémica y política de nuevas formas de convivencia. Esto implica no solamente procesos de subjetivación social sumamente interesantes, sino también, y muy necesario, modelos de producción, distribución y consumo, estoy hablando de economías alternativas. Solemos pensar muchas veces en la dimensión epistémica y se nos olvida que el piso del capitalismo configura buena parte también de nuestra existencia social. Y creo que puede visualizarse en propuestas como las de Suma Capsay o Suma Camaña, convivir bien, buen vivir, como ha sido traducido comúnmente, una serie de propuestas alternativas verdaderamente interesantes para pensar en mundos alternativos y en soluciones incluso
a la actual crisis civilizatoria. Entonces no puede ser una casualidad que estas principales poblaciones clasificadas jerárquicamente sean hoy en día las que están llevando la batuta de procesos importantes de descolonización. En este sentido, lo indígena, a partir que tiene su origen una categoría colonial ligada a la idea de raza, como es la noción de indio, ha sido resemantizada fuertemente para rearticular movimientos políticos, unir esa diversidad y gestar un proceso de democratización real de la sociedad que todavía, por supuesto, está en curso y que todavía, por supuesto, tiene muchísimos retos. Quisiera, para finalizar, establecer dos precisiones acerca de la cuestión indígena, acerca de la lucha indígena, que parten de preocupaciones que tengo actualmente. Preocupaciones. Well, so I don't know what the 2 points are, but for Jeff and Jolene, basically, two things. One is that he explained the concept of coloniality as is being articulated by the kind of research program, as Arthur will say, and you can say gang, or you can say project, but it's how mestizos and immigrants see the indigenous question. It's not how the indigenous see themselves, right? And the second point is that in that proposal, coloniality, indigeneity is related to racism, and racism is the foundation of the colonial major power in the 16th century as a classificatory system. So that is, there is more to say that, and I wonder if the tribal will be indigenous, but I leave that question pending. Muy buenos días a todos. En la primera instancia les voy a hablar de esta gráfica, que es una gráfica presente producida en 1630. Contemporáneo a Guamapoma de Ayala, podríamos decir es contemporáneo también a Descartes. En otro lado está Descartes, el vallenato de Descartes hablando, y en este lado, digamos, hablando él, y está dibujando, digamos, todo lo que en su momento estamos discutiendo sobre. So it's this diagram is 1630. You have to think about what was happening in Peru, but what was happening in Europe at that time. Entonces, nosotros simplemente hablamos a este nivel, cuando hablamos de colonización, racismo, discriminación, siempre centrado en la persona, en la gente, el people, without nature, animals, the plants. Este es el gran pecado, digamos, que tenemos nosotros cuando hablamos de filosofía, hablamos de ontología, hablamos de conceptualización, y siempre estamos pensando acá. ¿Sí? Y todo lo que puede producirse más allá es ruido. Pero habla, la naturaleza habla. De la naturaleza canta, habla, piensa, hace, produce, por supuesto, ruido también. O sea, nosotros, o sea, somos muy centrados en el tipo, en la persona. Este es el gran problema cuando hablamos de colonialidad, colonialismo, ¿no? Entonces, yo prefiero hablar de pluriversal coloniality, Creo que podemos, de pronto estoy forzando la traducción, pero creo que es mejor entenderlo en esos términos. Y esta es la manera como
desde lo aymara se piensa, por si acaso. No solamente nos interesa hablar racismo, decolonización, colonización, a este nivel hablamos de soy, hablamos de la luna, hablamos de las estrellas, hablamos de los animales, hablamos de las plantas, hablamos de... el mundo de abajo. Mundo de abajo, sino todo. Hablamos de los ríos, hablamos de las montañas, hablamos de la comida. Y bueno, esta es el, la manera como nosotros pensamos en realidad. O sea, el racismo, la colonialidad afecta a estos mundos y no solamente afecta acá, sino nos afecta a todos. Eso es lo que se llama en la aymara pacha. Pacha. Pacha no solamente es tiempo, espacio, es todo esto. Entonces habla el sol, sí, habla el sol. Habla la luna, sí, habla la luna, siente. Habla las plantas, sí. O sea, por ejemplo, los callahuayas, los médicos tradicionales, son los que tienen la capacidad de poder hablar con estos mundos. O sea, los chamanismos. Pueden conversar, y los otros amautas, o sea, aquí los filósofos que llamaríamos, hablan por supuesto de otros niveles, ¿no? Y por supuesto conocen, digamos, nuestras debilidades y nuestras potencialidades. Ese es el tema que Bolivia, con Hugo Morales, no se entiende, porque se sigue conversando en estos términos. O sea, se sigue el buen vivir. Suma amania, suma causa, se sigue, se continúa centrado en este nivel tan difícil de poder conversar y hablar, entender y pensar de manera holística, de manera integral. O sea, es muy difícil de poder traducirlo, y simplemente se suma causa, suma amania, es una palabra, esa palabra encadena otros, tiene una batería de conceptos y palabras que articulan y se está perdiendo. Sí, entonces ahí es una forma, yo creo que también de colonización, de las formas de colonización. Y de pronto nosotros somos parte de esa correa de transmisión, porque pensamos siempre en términos cartesianos, o sea, ¿no? De colonialidad, es un concepto en realidad, ¿no? Colonialismo es un concepto en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer que dejemos de pensar, por lo menos tratemos de combinar formas de pensar? O sea, nosotros no pensamos, o sea, los aymaras, creo que los mayas, los aztecas creo que también lo hacen, no pensamos a partir del concepto, sino a partir de la experiencia, a partir de la realidad, a partir de los sentimientos, a partir de los sufrimientos, a partir de los problemas de salud o los problemas académicos. Entonces, ese es el gran problema, y eso es muy difícil realmente de traducir en la política. Entonces, se constituye en un programa político, una política pública, se hace muy difícil. En la academia, peor todavía, ¿no? La academia es, digamos, un mundo de desagrados, y estamos muy metidos en el concepto. En ese sentido, pues, yo creo que hay mucho que todavía hablar y conversar. Entonces, nosotros entendemos de esta manera. Este es el mundo. Esto no es 1630, esto es hoy. O sea, no es pasado, no es presente, es hoy. O sea, nosotros para entender hemos dividido pasado y presente. No existe en el mundo indígena esta forma de dividir. El presente y el pasado son, nosotros somos síntesis de pasado y presente. Nosotros somos comunidad, al mismo tiempo individuo, al mismo tiempo un colectivo, o sea, hablamos, producimos ruido, pensamos, hacemos, etc. Pero la naturaleza, o sea, el mundo que nos rodea es igual. Por eso hablamos de la Pachamama, por eso hablamos, digamos, de los cerros que tienen sentimientos y nos hablan. Entonces, lógicamente, de pronto hemos perdido la capacidad de conversar, la capacidad de escuchar, la capacidad de sentir. Y simplemente hemos aprendido a sentir, conversar entre nosotros. Es un problema de la modernidad, es un problema, digamos,
de este mundo que vivimos. Entonces, Evo Morales no puede entender aún todavía esto. Yo sé que entiende, pero no lo pone en práctica, porque el mundo que le rodea a él es un mundo totalmente ajeno a los sentimientos y pensamientos de los aymaras. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces se sigue, digamos, continuando, reproduciéndose. Hablaba con María hace dos días, o tres o cuatro días, se produjo una hecatombe en las Fuerzas Armadas, pidiendo descolonización. Suboficiales, sargentos, o sea, de la baja graduación, pidiendo descolonización de las Fuerzas Armadas. Y esto es manifestación, ni siquiera, digamos, papel, manifestación, marcha por la calle, es decir, planteando, queremos descolonización acá dentro de las Fuerzas Armadas. Y esto es terrible, nunca se había producido. A raíz de eso se produce el despido de 715 o 20 suboficiales, sargentos de las Fuerzas Armadas. Entonces, un gobierno que se dice descolonización, interculturalidad, va sacando despidos, y solamente en la historia de Bolivia, en 1952, cuando se produjo la Revolución Nacional Agraria, se produjo el despido de 500 efectivos del ejército, por lo menos en la historia boliviana, no sé, en la historia latinoamericana. Entonces, estas son unas grandes contradicciones que pasan, es decir, que aún todavía estamos muy lejos de poder entender esta temática que estamos discutiendo hoy. Simplemente quería poner el tapete para que se discuta o para poder compartir esta forma, y creo que lo he visto, digamos, que esto es lo que resume Santa Cruz, se llama Santa Cruz Pachacuti Salcamayhua, que es una aymara en realidad, ¿no? Es una aymara, a diferencia de Guampón, de Ayala, es el mundo que he hecho. ¿Puedes repetir su nombre? Juan Santa Cruz Pachacuti Salcamayhua, pero se conoce Juan Santa Cruz Pachacuti. How to translate this? It's not easy task, but I would like to say something for those of you who. I think that what I probably talk about the implication of this. I think that we mestizos and immigrants, we go back to Greece and Rome. And Aymara doesn't need Greece and Rome. The Aymara goes to this kind of cosmology. And the cosmology is that we think everything here, and what you see there is two persons, not one individual, relational individual. You see the two moiti, that is the sun and the moon, and this is precisely the two forces of the generation of life and the regeneration of life. So the concept of production is out of question, because the concept of production is a kind of modern production of artificial things. What is important here. So the other is this is Pacha. This is Pacha, this is the world. And he said, well, we talk about between ourselves, the trees, the animals, etc. And another Aymara just told me a few days ago that they were trying to explain in Europe why the right of nature, the right of Pachamama. And so the answer was, but how can nature of Pachamama can have rights if it doesn't talk? I said, well, it's not that it doesn't talk, you don't know how to listen. So the question of the language of the pajaritos that we were talking before belongs to another cosmology. So what I think is important here is how, in the case of Marcelo, he sees coloniality, the kind of our language, our sentiment, our dwelling in the language of modernity, and at the same time being critical of modernity through the experience of colonialism. But the experience of colonialism for people of European descent in the Americas is not the same that the experience of colonialism of pueblos originarios or forced
migrants, like African, enslaved Africans, right? So this is more or less, this, I think, Marcelo, the thrust of your... Yes. Thank you. Yeah, I would like to add something to the translation, because I thought that it's fundamental that you're saying that the centering on the people, which has been something important in the reading of Santa Cruz Pachacuti, you know, and I think that gender is a colonial introduction, and reading everything as gender is a way of making the people center, right? And so that going away from that reading is a fundamental thing for Aymara, you know, that it is about everything that exists as connected to each other that you are focusing on in reading the cosmology. Good. Yeah, and in fact, in relation to the previous presentation, that's a crucial thing that you know, Marcelo started with, because the previous presentation was mostly about race, right, and the production of indigeneity. And Marcelo was very critical of the constant focus from within certain positions of decoloniality to focus on those human figures there, right? For him, race affects everything. Yeah, exactly. The moon, which is a great question, I think, to all of us, like, how does it? And the name, no? Pluriversal. Yeah. And one thing that I think is important, I forgot, the way he closed his talk saying that the army demanded the decolonization of the army, and the state kind of fired about 700 officers of the army. So he was pointing out that the contradiction between a state that has a department of decolonization, and when people ask for decolonization, you are fired. So this is very important for what you're talking about, because decolonization cannot be carried out by the state. You cannot decolonize by public policy. So decolonization is coming from the political society. And in Bolivia, the political society is a mix of Aymaras, Quechuas, mestizos and mestizas, who are kind of joining the Aymaras, right? Yeah. Especially in that matter. Estamos hablando distinto. Los oficiales son, están arriba, estos son los suboficiales. Los suboficiales, entonces, los han separado, digamos, ¿no? Entonces, están ocupados por los aymaras quechuas. Ellos piensan que los aymaras quechuas. Thank you, Julián. We're the suboficials, right? Not captains or colonels, but sergeants and privates, right? The basis of the army, who was calling for the colonization of the army. And they were fired, of course, and they are mostly Aymara, Quechua. It's also interesting, ¿no? That esto también fue precedido por esa reunión enorme de colonización y de patriarcalización, donde había una enorme cantidad de militares, ¿no? Y donde se habló de la decolonización del ejército. So I'm saying that this was preceded by this very, very large meeting on decolonization and patriarchalization, where the main presence was me. But why don't we hold your question if we listen to Jolene, and then, so don't forget. I'd just like to give thanks and recognition for the indigenous peoples whose territory we're in today, including the Catawba, my own people who were forcibly removed from here, the Tuscarora, the Sipuni, and of course I'd like to also recognize the Cherokee. I think that making that acknowledgement wherever you are in the world is critical as an academic, because that's the beginning of the recognition of a decolonial process. And so, you want to do that introduction? Yeah, okay. Yeah. So, I will, Jolene asked me if I will translate, as you know, what we'll do is the closet. So Jolene Ricard wants to start by. Thank you.
grande, por eso no puedo ser. Jalil Ricard, que piensa que es muy importante comenzar reconociendo a los pueblos de los que ella es parte, que han sido forzosamente desplazados, ¿no? Y ellos son los Catawba, los Tlaxcala y también los Cherokee. Los que viven aquí. Los que vivían aquí mismo en Camino. And so the concerns that I have are not only the language, but the different points in which we are consistently engaging this question of the impact of coloniality, our response to it, and what we're doing within our communities. And so when it comes to language, I think we have to develop a critique that interrogates ontology, aesthetics, the idea of cosmology, worldview, knowledge, tradition. I think all of these terms need to be considered in this discussion. Para mí, en encima de la preocupación que ya estamos hablando del idioma, es muy importante discutir el impacto de la colonización y qué estamos haciendo al respecto, ¿no? en nuestra vida diaria. En cuanto a los conceptos que también me interesan mucho en este tema, está la ontología, la estética, la cosmología y también la última... So I'm going to move very rapidly through a series of presentations to locate you in a visual language of, which recognizes that I believe that we all have these things going on in our communities, but we haven't come up with a way in which we can fluently move the ideas back and forth. And so we're lacking a methodology, we're lacking this kind of structure in order to create a comparative indigenous knowledge. Entonces ahora voy a hacer una presentación muy rápida, visual, para mostrar algunos ejemplos, pero también enfatizar que creo que necesitamos un método para movernos más de manera más fluida entre diferentes temas y grupos indígenas. And so the first series of images that I'm going to show you are the way in which the Haudenosaunee people today assert a notion of sovereignty, but at the same time assert a notion of nation or autonomy. And so a key point for indigenous peoples in North America is our resistance to the nation state and our projects within our own communities that run from trying to get the federal government to recognize the existence all the way to participation in the international arena. So the people that I come from have been in dialogue with an international discussion since contact, and with intensified efforts in the 20th century. And so this symbol is a symbol of the Turo or the Gosentwa, which is actually an agreement, or what some people refer to as treaties, but this is the way in which we represent it. And it's a treaty initially between the Dutch and the Mohawk. And again, one of the complications, I think, of our experience is that the cultural histories that we're trying to negotiate are so deep, and that we have such a thin understanding of each other's histories, that it's difficult to bring meaning to some of these symbols without understanding the deep knowledge invested in them. And so the... voy a tratar de no perder la voz, pero igual no quiero interrumpir la fluidez, ¿no? De esto, la imagen que estaba presentando antes, can you return to the image? So that there's a thing. Es la forma en que lo voy a traducir como al revés. Entonces, es la forma en que se llama Turo o Gacentua. Gacentua. Gacentua.
y es la forma en que representa, se representa entre este grupo el tratado original de los holandeses con los Mohawk. Y una cosa que Jolien está presentando también es que los Kutmichani en Estados Unidos, hay varias imágenes que va a presentar, tienen que ver cómo han manifestado su soberanía, sus actos de soberanía. Y tienen una gama entera, ¿no? Por un lado, sea desde el momento mismo de contacto colonial, se ha buscado reconocimiento del gobierno aquí en Estados Unidos, en el caso de estos grupos, pero también un diálogo internacional, de verse como presente en un contexto internacional. Entonces, ella ha sido parte de este movimiento generacional de reconocimiento internacional por estos grupos. Okay. So, this is a photograph of the leadership in our communities. Esta es una foto del liderazgo en nuestra comunidad. This is how the two-row is translated into our physical space, which I see as a resistance and anti-colonial intervention. Así se traduce el duro en nuestros contextos diarios, que yo los veo como un acto de resistencia en el colonialismo. What I recognize globally is that we've all had to stand up for our space in the world, and that we all have this archive of photographs, and some of us are making those photographs today, of when we've resisted the encroachment on our cultures. Y todos dentro de nuestros propios movimientos nos hemos tenido que levantar para estos actos de soberanía, y tenemos registros fotográficos en este caso de estos momentos de levantamiento. Entonces ya ahora los estamos buscando. One of the questions that I think is really important for us to consider is now the impact of the UN Indigenous the Declaration of Indigenous Rights that is at the global level. And one of the questions I have is, what is the utility of this for us at the local level? Una de las cosas que es muy importante pensar es el impacto que tiene la Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas en nuestro contexto diario. And this is just a series of images of how we assert our ongoing reminder to the United States that they are in our homeland. Este es un ejemplo de las manifestaciones culturales que hacemos para que los Estados Unidos entiendan que ellos están en nuestra parte, en nuestro hogar. And this was this summer at the culmination of the 400-year recognition of this very long agreement of the two-row. And this photograph was taken in front of the United Nations. Esta foto es de este verano pasado, que es cuando se cumplió 400 años de este tratado tan importante, y es en el edificio de las Naciones Unidas. A representative from our community and the Dutch council. Un representante de la comunidad indígena y el representante holandés del Consejo holandés. And this is the belt where the United States recognizes our sovereignty as indigenous peoples in North America. Y este es el cinturón belt, es la cinta a través de la cual el gobierno de Estados Unidos reconoce la presencia legítima de los pueblos. So I'm going to move to another presentation. Okay. So another critical site that we're dealing with is the way in which we're represented in the national museums around the world. Because this is where the public engages our experience today. Otra cosa que queremos enfrentar es cómo somos representados en los museos en todo el mundo como indígena. No solo museos de arte, sino museos en general. And so these are just a few that I've worked with. And this is the Estos son unos de los tantos que estoy investigando, y vamos a hacer esto rápido, solo listando el lugar.
This is the Royal Ontario Museum in Ontario, Canada. El Museo Real de Ontario, en Canadá. This is the Quai Branly in Paris. El Quai Branly es el nuevo museo. ¿No? Is that the new museum? Yes. Yeah, es el nuevo museo en París, después de migración. This is the National Museum of the American Indian in Washington, D.C. El Museo de Native American Indian in Washington. This is the Canadian Museum of Civilization in Canada, Ottawa. El Museo Canadiense de Civilización en Ottawa, Canadá. And in all of these cases, all of these museums are in close proximity or are in dialogue with nation capitals. And so I think it's sort of an ongoing colonial metaphor of capture. Y en todos estos casos, los museos se encuentran en una gran cercanía a la a los edificios de la capital, de esta ciudad, de esta ciudad capital, que ella piensa que es un acto mismo de la colonialidad, de aprovecharse. De captura. De captura, de captura, sí. And so I won't go into the specifics here, but within each of these museums, our cultures are represented from the anthropological perspective primarily, and often with a dislocated focus from the local indigenous communities. So the case, for instance, of the CMC, or the Canadian Museum of Civilization, is that it's located in the east, and they foreground or present a culture that is located far away in the west, instead of bringing forward a representation of the Algonquian people, they focus on the people in the Northwest Coast, which is another form of colonial dislocation. Los dos rasgos más comunes de estos museos son que presentan una visión antropológica de nuestros pueblos. Y la otra es la dislocación, que ella ve como una dislocación colonial, que en vez de presentar a los pueblos que son de ahí, de ese lugar, que presentan pueblos del otro lado del país o de incluso de la región. Or the history starts only with the nation state colonial history. It doesn't go back or deep enough to our space as the base of this history. And in North America in particular, the contact narrative in North America is located clearly in the dialogue with the transatlantic. It is not indigenous to this place. Otro rasgo muy común es que la historia empieza cuando llegan los colonizadores. No, antes no hay historia. Okay. And so this is the National Museum of the American Indian, and this was an intervention that I made in the opening of the NMAI, and it was the NMAI's collection is hemispheric, and working with the collection, I created some installations along with my collaborator Paul Chad Smith and Gabi Tayak to use the objects collectively in order to construct a vision or construct a view of coloniality. Esta fue una instalación que yo hice junto con mis colaboradores Paul Chad Smith y Derek Hay. En el Museo de Native American Indian, donde usamos los objetos de la colección, pero para presentar esta historia de la colonialidad. And for those, I apologize for those of you that have seen this image before, but this one's particularly important to me because it represents all of the people that were here. It's an object in their collection of all of the people that were here before contact, but who have remained nameless, because within the archaeological record, they have not been able to identify who these objects belong to. Y esta, me disculpo si algunos de ustedes ya han visto esta imagen varias veces, no me apologize. You can show this again. Pero esta colección muestra objetos que no han sido nombrados, donde no se sabe de dónde vienen, de quién son, a quién representan. And this is the back of the installation where I wanted to create a ghosting effect
to really deal with the fact that these objects stand in for the presence of our past. And so when you walk around behind the installation, you see the back of the object, but in this very liminal state. Y lo que están viendo aquí es la espalda del torso de estos objetos, y yo quería generar una especie de sentido de fantasmagórico, porque estos objetos están hablando por nuestro ser, ¿no? Por nosotros. So I've done a lot of work with this question of how identity is constructed and the way in which the government interferes with the construction of our identities, but I'm not going to discuss that today. But I'm going to talk about, in my next piece, I'm going to talk about what I think is a key colonial response, which has been the way in which we write coloniality within our bodies. And so I see the body as a stand-in for the absence of the land. And it's, you know, there's a lot of work that's been done in the early historic record that it was actually the indigenous woman's body that directly stood for the land in the Americas. Today, I would say there's a period of time that artists, in, indigenous artists, have now used their bodies as the metaphoric site of that first phase of decolonization. And this is the work of James Luna. And so I'll just rapidly move through these. Okay. So, mientras que tengo muchos trabajos que tratan de cómo el gobierno ha afectado la visión de cómo nos vemos a nosotros mismos, hoy no voy a hablar de eso, sino que mi último tema es el tema de cómo la colonialidad se inscribe dentro de nuestros propios cuerpos, ¿no? Y cómo eso ha sido un fenómeno histórico. Y específicamente hay toda una comprensión dentro de nuestros grupos de que el cuerpo representa la ausencia de tierra, cómo la tierra se hace ausente después del colonialismo, ¿no? Y en ese caso, específicamente el cuerpo de la mujer, ¿no? Se ha usado como representando esta ausencia de la tierra. Y en el caso de artistas contemporáneos, estas muchas mujeres artistas han usado el cuerpo para como metáfora, ¿no? So I'll just move through these. I think you'll see the relationship. Esta es una obra de James Luna. Me bronceo para verme más indígena, más nativa. Half-breed is mestiza. No, mestiza es positive. It's a Mexican half-breed is muy negativo. Mulata. Sí, mulata. Es como, exacto. Colonizame. About the complication of artwork is that the art we just saw is very much within an Anglo, North American, European aesthetic modern. But the concept is anchored in a decolonizing strategy. Una cosa que es importante enfatizar es que el contexto donde se dan estos trabajos que he mostrado es el contexto moderno, anglo, de cierta forma colonial, pero la estrategia, el tema, lo que se está tratando de hacer es un movimiento de colonia. Okay.
And so one of the projects that I've been working on and thinking about, because I agree with my Maya colleague that the project going on within our communities is very different than the project in academia. Estoy de acuerdo con mi colega Maya que el proceso dentro de las comunidades es totalmente distinto de lo que está sucediendo dentro de la academia. People are focused on reclaiming indigenous knowledge that relates to the interrelated the interrelationship of all living things. And so they're reclaiming their traditional farming, traditional food, life ways, and also trying to rethink economies that are not so dependent on extraction and extraction mentality. Entonces, por ejemplo, lo que se está tratando de hacer dentro de la comunidad es retomar el conocimiento que ya se tenía muchas veces de agricultura, de comida, de estilos de vida, pero también de desarrollar economías que no se basan en la extracción de recursos como la de. And so this was just a little research formulation that I did within my capacity as the director of the American Indian Program at Cornell, but it's also anchored in bringing together a traditional knowledge holder from our communities named Tom Porter, along with four colleagues who all study or are invested in Haudenosaunee knowledge in different ways. Jane Mount Pleasant, who is a horticulturist, Troy Richardson, who is a philosopher, and Kurt Jordan, who is a archaeologist, and then myself, who is, in this case, looking at, you know, a visual historian. Entonces, como directora del programa de American Indian en Cornell, he constituido este grupo de investigadores que estamos trabajando en estos temas. Está un filósofo, Troy Richardson, arqueólogo, the archaeologist, Kurt Jordan, y Tom Porter, Mohawk traditional knowledge. Conoce el conocimiento tradicional Mohawk, y yo como artista. And so we're dealing with the concept of peace, which is not the same as not war, but it's peace is about the wellness of the mind, the wellness of the spirit. El tema fundamental es el de la paz, y no estamos viendo la paz como lo opuesto de la guerra, sino la paz como un estado del ser, del bienestar. And it's anchored in, and so I'm going to show you the ways in which it is visualized symbolically. But my colleagues talked about it from, Tom Porter talked about it as it's discussed within the cosmological framework of the Haudenosaunee. Y voy a mostrar algunas imágenes de cómo se manifiesta esto. Tom Porter, por ejemplo, habla de esto en el contexto cosmológico de los Mohawk. And J. Mount Pleasant discussed it biologically. Y aquí está la visión biológica desde el punto de vista de Jemma Pleasant. And so you can recognize and see the use of wampum, which is this, right, the shell, fogyard shell, the symbol of the ever-growing tree, and the actual white pine. Ven aquí el uso del pino blanco, también las conchas que se usan allí en nuestro sur. So the third element, the wampum. Okay. And so I'd like to point out that this symbol is a pre-contact visualization of the white pine, and that it's very abstract, and that abstraction in the West is a 20th century conceit of high intelligence, of great synthesis,
But here we are, as most indigenous peoples, the way we visualized and represented our worlds was through abstract symbolism. And that we're in this peculiar phase of narrativity, I'd say, as a part of the impact of colonization. Esta representación del vino blanco es de antes del contacto y colonial. Y es muy, muy abstracta, ¿no? Dentro de la visión occidental del arte, la abstracción es una forma muy sofisticada, avanzada de pensar que solo llega en el siglo XX. Y aquí estamos con una imagen totalmente abstracta, ¿no? Que precede por muchísimo en este siglo XX. Entonces hay una contradicción en la narración. And so, although there's a lot of cultural knowledge in the work of John Fadden, it's a narrative that in fact is a visualization of the white pine, but it's a demonstration of this idea of narrativity. Y en el trabajo de John Fadden se da esta narración visual. So here's just two other symbols of it. But what's interesting is that at Cornell, I was able to find with the work of my administrative associate, Ula Hatia Manfield, found images of a 400 radial magnification of a slice of a white pine. And this is what it looks like at that 400 magnification. And I think it's significant that it has very much a web-like structure, which was the format, the way in which the people 1,000 years ago chose to visualize these symbols in the form of wampum. And so I think that we do not yet understand how our people historically saw the molecular structure of the world. That I think our ancestors had a very different way of seeing, of understanding our world. And I think this relationship is a hint at the way in which they conceptualized this space. La razón por la que están viendo estas dos imágenes, la de la derecha, una colega y yo encontramos, es una amplificación 400 veces a la 400 potencia del pine, ¿no? Y entonces para mí, una cosa que indica es el conocimiento de nuestras culturas, no estamos hablando de molecular en ese sentido, pero el conocimiento de cómo se conectan estos dos, el árbol y su estructura. And so, I think this is the work we have to do. That this is the knowledge we have to bring forward to share with each other, and then we can rename and reframe our experiences, but we need to do we have to do this work. We have to really bring forward and our cultures are so rich and dense that you could develop this model on every single idea in every single culture. It's not a unique to the Haudenosaunee. Y yo siento que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Juntarnos, investigar como grupos, ¿no? Y luego ya traer, renombrar las cosas a grupos mayores, ¿no? Y eso se puede hacer. Nuestras culturas son tan diversas y tan ricas que se puede hacer esto en todos lados. And so, in connection to Marcel's presentation, this is also a visualization of a cosmology, and the particular image, this is the cosmological world of the Haudenosaunee. That's the world you showed us. Mm-hmm. This is it. It's the same thing. Well. Yeah. Para los Haudenosaunee, de hecho, esta es la visualización, igual que la imagen antes, de una cosmovisión. Y entonces lo está relacionando a lo que vimos en la presentación.
Merced. And this is it, and it represented in 19th and 20th century versions. And we can see just the transformation of it. Vemos cómo se ha transformado. Yeah, okay. While you kind of, the lights are coming back and you organize your thought, I have to say this. I have to tell you who organizes this. It's a mastermind. We are going to talk about exactly the same. As organizers of this, Pedro, Raul, Kenzie, Maestro, Tatamigno, the configuration of these panels and it's coming, is becoming clearer and clearer in the second standard, right? We have people talking from a decolonial perspective, more in a theoretical way, from indigeneity, and from art, and it's clear that it's happening. now the table is open. Miguel is the kind of the mastermind, the kind of got the money, got all us together, and then we got Kenzie, etc. So I want to just say one thing before you. If you look at the. If you look at the definition of indigeneity in the dictionary, goes to the Middle Ages and refers to every people original of a territory. So in that sense, Europeans are indigenous. But I want to just mention the second thing. There was the official definition of indigeneity 1972 by the UN Working Group for Indigenous People. And according to the official definition, indigeneity is no longer everybody who belongs to kind of a territory, but indigenous population are composed of the existing descendants of the people who inhabited the present territory of a country wholly or partially at the time when persons of different culture or ethnic origin arrived there. Who were there? They don't mention. It's a kind of abstract definition. So we are now working with the original definition, the Europeans are indigenous, but according to the definition, a European are not indigenous. They're kind of universal abstract people, and indigenous are all of those who have been classified by the colonial Mexican power. So coloniality and indigeneity goes here together, and I think Jordine show us a lot of things what indigenous people, and you said not Native American, but indigenous people of North America. Because Native American, Obama and Clinton, they kind of, one are native of European descent, the other is native of African descent. That's kind of to make you think. So the floor is open. Table. I just have a question for you about the museums. I'm very interested in the way in which indigenous, native, tribal, whatever we're going to call them, are building museums to construct a particular kind of history. So you didn't say who is behind the building of these museums. The only one that I've been to, well, I went to the one in Washington, but the one in Vancouver, that I was told the conception was from the indigenous tribal communities there. So la pregunta es, vamos a recoger dos o tres. La pregunta es sobre la cuestión de construcción de museos por parte de gente indígena, tribal, whatever, que no son la construcción de los estados, de la construcción desde nacional
construcción de museo que viene de arriba y representa a los indígenas, sino una construcción de museo que trata de la área. And who built these? O sea, específicamente, como no lo habló, que nos diga de qué los que vimos, cuáles son. Okay. So there are we're talking about two different things. So there are the museums that I was foregrounding are national spaces that construct our identity. Then there's a whole movement within our communities where we are building our own museums. And so, you know, the money for NMAI is it's an act of Congress. It's the taxpayers paid it, but it was actually kickstarted by $10 million that was donated by the Oneida Nation, and they made it from gaming. So that's, you know, part of the economics of today. The museums that I'm thinking of referencing on the Northwest Coast at the University of British Columbia, of course, that would be the Canadian government supporting it. And yes, they did do it in collaboration with, I believe it was the Squamish Nation, because that's whose territory they're in. But I'd like to say something, because the indigenous people of the Northwest Coast are at that period of time were continually heavily studied. The people that are most studied in North America, and I'd be interested in who it is in Latin America, are the Haudenosaunee, the Dene or Navajo, and then Native peoples of the Northwest Coast. The anthropological record is very deep in understanding our histories. And so one of the things that I look carefully at is, even when they use consultation within our communities, I question, what does that mean? Because this idea of going to a community member who may not be very skilled at decolonizing their own visualizations of themselves are often the peoples that are asked to then represent these ideas. And so they confirm, in a sense, an ongoing kind of colonial construction. And in those constructions today, we look back at them, and they're anchored in this sort of atemporal time, where you can't really tell what time this thing took place in. And all exhibitions are really a product of a time. And so I guess my view of the installations in the Northwest Coast, the most important was the Kwakito one, which was Gloria Kramer's Box of Treasures, and there's a film, very important film that was done about that. Now it's one of the first museums where where the community itself created a museum that it felt it defined those parameters. But UBC is a more traditional anthropological site. Pues sí, o sea, claro que está el movimiento de los estados, de los gobiernos y los movimientos dentro de los mismos pueblos indígenas que están construyendo museos, ¿no? Y diseñándolos, concibiéndolos. Pero en el caso de los que mostré, hay que estudiar cada caso específico, todos son diferentes. El de Washington D.C. fue de hecho un acto del Congreso, el que empezó el proceso de construcción, pero que eso significa que se paga con los impuestos de todos nosotros. Pero de hecho lo que hizo que se lograra un acto de Congreso fue un Kickstarter, un como fondo de iniciación del grupo de grupos de Unario. Y de 10 millones, ¿no? Entonces con eso se inició el proceso. En el caso de Vancouver que mencionó Miriam, sí se hizo en consultación con el grupo Squamish, pero igual ahí Jolene quería decir que es muy importante ver. Aunque se esté consultando, que eso ya es algo positivo, hay que examinar a quién se está consultando dentro de la comunidad, ¿no? Porque a veces se busca simplemente una reafirmación a través de los mismos individuos que de hecho han estado siendo de cierta forma partícipes de la colonización. Entonces hay que ver quién de la comunidad, ¿no? Cómo se está definiendo ese individuo. Oh, y el gambling, I think the gambling thing is important. Okay. Gambling in museums, you can't beat. esa cantidad de 10 millones que dio el grupo UNARI fue por el mundo de las apuestas, fue ganancia de los casinos. Sí, de los casinos.
Pedro Miguel Casi en Chef. Y a mí me llamó mucho la atención su descripción de cómo se pedía decolonializar cierto orden de lo establecido, ¿no? Dentro de una jerarquía militar. Y bueno, me llama la atención porque lo que me parece es que el discurso de la decolonialidad está penetrando en ciertos ámbitos y se está convirtiendo en un elemento de movilización que forma parte del discurso, que no es solo académico, ¿no? I would like to tell about something important that I have to see in the discourse of this panelist, that he talked about the decolonialize something here, a hierarchy, military hierarchy, and I think that it is important because I think that the decolonialization discourse have penetrated into the discourses of the people in general. Decolonialization is not a mere concept or academic concept or notion. It is important because we can make an influence to something in the context of the people in general with the concept of or the notion of decolonialization. Mm-hmm. Miguel? Mi pregunta es más porque hay dos conexiones interesantes sobre el buen vivir, ¿cierto? El bienestar. My question is more about well-being, peace. I mean, you opted to work in this collective looking for, it's a research group in a university, is looking for peace, right? And for well-being, for bienestar. And Marcelo, tú estás trabajando en Bolivia ahora muy conectado con esa dimensión del bienestar, pero es el bienestar no desde lo político, sino el bienestar también desde la medicina popular, las tradiciones, las cosmologías. There is two dimensions, interesting dimensions going on there, right? One is the political dimension of the colonial project, but other that is more connected to the indigenous peoples is dignity, is well-being, is recognition, right? Is something that is symbolic, that is, yeah, of course, can be, you know, a parallel path with resistance and denunciation and a political and theoretical dimension, but it's also about recognition and reconnection and well-being. Then, I'm really interested in that dimension in both presentations. Me interesa que comenten algo más sobre esa dimensión. Si quiere aclarar, 30 segundos, porque hay otra lista. Sí, no solo proponer esto para la discusión, es el hecho de que la pregunta que surge de lo que describió ahorita es, ¿qué es lo que queremos descolonializar? Okay. Entonces, ahí la respuesta vendría a ser la realización de la subjetividad, ¿no? A través del buen vivir. Mm-hmm. Okay. What we want to decolonize is, according to him, is to decolonize the subjectivity in relation to well-being. Summa camaña, summa causa. Jeff, Catherine, and después Raúl. Okay. Jeff and Raúl. I just wanted to comment on the museums, and I know, like the southeastern tribal museums that I'm aware of, especially the Museum of the Cherokee Indian. They are not tribal institutions. It's a private institution, but the representation there is totally geared towards it's not even geared towards ourselves. It's geared towards tourists. It's geared to bring people in. That's what it's for, which is very unfortunate. They even display things like grave goods and stuff. They've gotten in trouble for that. We've had an ongoing controversy about the Back Creek Stone, which is one of these fraudulent items, but they're saying, oh, it makes a connection that the Cherokee are actually Hebrew. But what you were talking about with the museums, though, is because of our gaming that we engage in, they give them more and more money, and they go and do more and more of these things that continue to promote that image of living in the past.
You know, you have people that dress up and greet people, you know, and speak a little bit of the language, but they dress up in this costume that makes them look like they're from, you know, 1720 or something, and they greet them. So it perpetuates, because like I said in the previous panel, you know, decolonization doesn't come from the government. So our tribal government can't facilitate. There's other reasons that I could go into, but that's another panel discussion. But the other thing I want to say thank you for showing the modern transmutation of this into the modern craft, because I think through the boarding school process and then when tribes were allowed to start doing their arts and crafts, even though it was changed from an indigenous production into a colonial production for profit generation, one of the things that happened was that these folks, as a form of resistance, these folks that were engaged in it started putting that information into these products. And so now you have people taking home things that later on, you know, our future generations can look at this and go, well, here's like the tree, and here's this pattern that means, and here's the, all this information is embedded in these products. And so people are unwittingly kind of buying into preserving our history for us because of the way that that's kind of transformed. So. Sí, pues, bueno, Jeff estaba hablando dentro del área que él conoce muy bien, que es el área Cherokee, y la cultura Cherokee. Casi todos los ejemplos de museos tribales que él conoce no son, de hecho, generados a través del pueblo mismo, sino que son iniciativas privadas que sobre todo están orientadas hacia el otro, hacia el turista, hacia la gente que viene a los casinos, etc. Y por tanto no respetan ni siquiera las cosas fúnebres, ¿no? Se muestran objetos hasta hoy en día que no deberían estar en nuestro público. Pero además el tipo de representación es muy distorsionado por eso mismo. También quería agradecerle a Jolín de mostrar las transmutaciones a través de las décadas, porque él ha observado cómo incluso de cierta forma con estos casinos y cómo se genera una industria de objetos que vienen los turistas a comprar, los artistas de los pueblos meten ahí este tipo de información y entonces el turista mismo a veces mantiene un conocimiento histórico, porque en 50 años vamos a ver estos objetos, estos productos comerciales y ver ahí un artista le metió estos símbolos, aunque el mismo que lo compró no tenía idea de lo que estaba comprando. Raúl, Iván, Cecilia, María. Wow. Voy a hablar en inglés primero y después. I'm going to translate. I'm going to try. Voy a tratar de traducir. I always get suspicious when the coloniality is connected to race. And the first video that we saw, reinforced this idea of the colonization and that the coloniality is about race. And for me, it has been important to understand the logic of coloniality. Yo digo que siempre estoy de cómo se maneja el discurso de la decolonialidad y cuando se conecta solamente con la raza, porque me preocupa que no se entiende a profundidad la lógica de la colonialidad. When colonization took place and around the research that I have done from, to reconnect with my indigenous Taino and Afro ancestral memory, I have understood that for the colonizer to invade our territories, first, they have to make the people, the men, even the heterosexual men, to be queer. Okay? Que lo primero que pasó, y para el colonizador o los colonizadores lo que hicieron, fue que volvieron a todos nuestros ancestros indígenas y afrodescendientes putos y maricones, independientes, hasta los hombres heterosexuales. Porque en Europa habían tres graves delitos, y uno de ellos era la sodomía. In Europe, there were three major sins. Or that were persecuted, by the court. And one of them to be sodomized. So the logic of coloniality was to sodomize all the indigenous people so they can't... colonial settlement is about
you know, sodomites, all the indigenous people. And I think it's really important. Yo creo que es muy importante entender que la lógica, cómo viene la lógica del colonialismo con la cruz del cristianismo, invadió y mató, porque la matanza tenía que ver con destruir, se sexualizó a la mujer, and that, you know, women were sexualized because, you know, they colonized, they have to preserve, you know, that, the species, and, you know, in that way, they have also the rights to violate, to sexually abuse women, okay? Tenían el poder a sexualizar a la mujer, de violarlas, como lo hicieron, y que la lógica de la colonialidad viene desde eso. You know, for me, it's really important to understand that, because that what, you know, we talk about the body and how we connect, it's really true that our ancestors connect to the whole cosmos and the nations and to the other one, but we have to understand that what was happening in that connection, because our ancestors didn't think male or female. That's a modern construction, okay? And if we look to the history and the stories of creation, si miramos a la historia de creación de nuestra cultura, inclusive indígenas y afrodescendientes, ¿no? Las energías de creación, the energy of creation, they are not neither ni female, there is a fluid energy that is happening. So that's why I get always suspicious. Por eso, cuando hablan, oh, que la raza y la colonialidad, hello. Okay, you made the point, clear and loud. Iván. Pues bueno, yo quería brevemente hacer mención a dos elementos que me parecen muy importantes y que están presentes en la mesa. Uno es la naturaleza, cómo entra en conversación con el proyecto de colonial. Y eso me conduce a la pregunta de cómo podemos crear partnerships con la naturaleza para asumir la naturaleza. Yo la estoy pensando como un sujeto sometido también, o sea, la naturaleza ha sido subalternizada. Entonces el proyecto de colonización tiene que hacerse en partnership con la naturaleza. Entonces voy a traducir esa partecita y ya sigo con la otra. So I'm very interested in how we are thinking with nature in this conversation. And how does nature becomes an ally to the project of decolonization? I mean, we cannot resist the idea of putting nature in the center of this conversation. And I wonder how are the decolonial project engaging with that? With that idea and possibility. So because I'm thinking about nature as a subalternized subject as well, and also I'm thinking about nature as a subaltern, as an individualized and subjectivized entity, if you will. So that's something that has come up in many occasions, and I think it's a question that it's worth engaging with seriously. Mm-hmm. And the other element is the decoloniality and science. I think we need to take seriously the question of science, because science organizes the world, organizes the way we relate to each other, and I think science needs to be decolonized as well. So when you're mentioning and this connection about the molecular level, how we visualize, we represent nature at that level of abstraction, we didn't have to wait 20 centuries to do that. I mean, the time frame of this conversation also changes when we are thinking about time, this complicates the whole issue, but so the thing is, my question is, are traditional healers our partners in thinking about the relationship between science and coloniality? Because what I'm saying is that it's the way, if we take seriously your proposal about how they visualize the molecular level, for instance, so and we deem science to be the language of wisdom in today's, I mean, world, then what are partners to think about the issue of science? And what would be a decolonial stake on science making? It's something that we kind of engage with through the idea of art that you presented. Voy a
voy a sumarizar en español dos líneas. La pregunta sería tomarnos en serio el tema de la ciencia, porque la ciencia organiza el mundo, y la pregunta sería cómo el proyecto de Colonial entiende la relación con la ciencia, y si es posible pensar con los médicos tradicionales y autoridades tradicionales, por ejemplo, el tema de la ciencia, dado que, como nos dimos cuenta en la exposición, a través de la entrada del arte, hay cosas que no requerían de ciertas herramientas para poder ser entendidas y visualizadas, y me pregunto si lo que entendemos por ciencia hoy realmente no es más que, digamos, producto de fuerzas más allá de la racionalidad, etc. ¿Cómo te llamas? Iván. Cecilia, y después María, y después damos the opportunity to respond, or whatever, I mean, to say something. Bueno, en parte se refería a la tensión entre descolonización y racismo. Y volviendo al caso de Bolivia, digamos, es mucho más fácil tener una ley de racismo que pensar en descolonización. De hecho, Bolivia tiene una ley muy, muy clara sobre el racismo, porque en el fondo atiende a el programa individual. Digamos, enfrentar el racismo es enfrentar las individualidades dentro de una lógica liberal, muchas veces de igualdad de oportunidades, ¿no? Que es también como se entiende el género, la despatriarcalización, de igual de oportunidades a las mujeres, mientras que la descolonización es más profunda. Y a mí me parece interesante juntarlo, este tema de la descolonización, con lo que Marcelo decía sobre el ruido, ¿no? Porque en el fondo es decidir quién tiene derecho a hablar y quién es simplemente ruido. Y la naturaleza siempre ha sido ruido, pero en el momento en que se le escucha o que se da la oportunidad de escuchar a la naturaleza, que se le da derechos, en ese momento entra en crisis el programa de la modernidad, ¿no? porque esa separación, digamos, entre naturaleza y cultura, naturaleza y sociedad, se pone en cuestión. Y a mí me parece que esta es la diferencia que hace la decolonialidad sobre el racismo. ¿Puedes hacer un summary en inglés? Okay. I think it's important the tension between coloniality and racism, and I think that the coloniality goes beyond racism in the sense that it touches the foundations of modernity. And this is, in Bolivia, it's easier to have a law of racism than to accept a group like the military who ask for the coloniality. Because racism is more within a logic of individual means and equality of opportunity that is easier to implement. So, why we talk about listening to nature or allowing nature talk, not only noise, as Marcelo said, it is more dangerous, we could say, for the modern economy. Maria? Las dos presentaciones me traen algo que, sobre lo cual he estado pensando un montón. Es como abandonar el meta, el hablar sobre la colonización y la decolonización, la colonialidad y la decolonialidad. Y cómo practicar y acercarnos a una estesis, una manera de percibir, de sentir, que tiene esa característica de estar en el mundo en una relación con todo lo que hay en el cosmos, que es distinta. Pero si no, yo creo que estamos condenados, ¿no?, a estar afuera, y con una conversación siempre va a ser con gente que viene algo, pero no es una conversación comunal. Eso, I'm thinking a lot about this, and these presentations make it very clear that I think we need to step away from the meta conversation about coloniality and decoloniality and begin to practice and learn a form of this thesis that is who is at the level of listening and feeling,
where the world is not augmented. I mean, otherwise, we are condemned to be outside. Pues con lo que dice María, yo creo que uno de los puntos principales para mí de lo que acaba de decir Marcelo es que en las ontologías relacionales, las cosmologías relacionales, se vive y se piensa desde la experiencia. Y para mí eso es fundamental. Francisco Varela dice algo parecido cuando él dice que lo que no entendemos en la occidental es la experiencia, que la ciencia occidental no entiende la experiencia. Es muy interesante. Pero eso no quiere decir que no haya abstracción. Ahí viene la de Jovín. Tenemos que hay abstracción, pero no es una abstracción cartesiana, es otra tipo de abstracción. Entonces, ¿cómo pensamos esta abstracción? Es una pregunta muy interesante para mí. Just to say very quickly in English, I think for me, at least one of the most fundamental aspects of the presentation of the links as well was that the insistence that within a relational ontology of cosmology, people, humans and humans together, think and live from within experience. That's the fundamental existential practice of wish. And that doesn't mean that there is any capacity for abstraction, because there is, as you show so well. But that abstraction is not the Cartesian abstraction, but a different kind of abstraction. And how do we understand it? And in that context, Francisco Varela's work, I think, is very pertinent. He talks about something called embodied reflection, which I think is a way to go to this. Okay, Marcelo and Lenin, your reactions, you pick up whatever. A ver, me imagino que conocen uno de mis libros que se llama La Ley de Bayle. Esta Ley de Bayle estaba pensada, digamos, para revertir, descolonizar, es decir, para ver qué diablos ocurre en el sistema jurídico indígena. Este libro dio pie, digamos, para que se discuta el tema de lo que hoy es la, ¿cómo se llama? La ley, se llama la ley indígena originaria comunitaria. Acabó y después vino, digamos, varias discusiones. Esto sirvió, digamos, para la Asamblea Constituyente para transformar jurídicamente el Estado. Yo no estuve ya en ese tiempo, ya estuve acá, ¿no? La Asamblea Constituyente de 94, más o menos. Y yo sé que hubo una gran discusión. Este libro fue fundamental para poner en tela de juicio y cuestionar de que no solamente existe un tipo de ley, normas, sino también existen normas y normas. Se fue algo que había trabajado, y ahora estoy trabajando sobre el tema de la medicina tradicional, o sea, poner, digamos, revelar qué está pasando, qué dicen los médicos académicos, la medicina occidental respecto a la medicina tradicional. Hace 3 días inauguré un centro. Se llama exactamente un centro de medicina tradicional Coyanuta, información de orientación y prevención. Hace 3 días en la alcaldía me ha costado realmente fuegos para poder poner en que eso se oficialice, se reconozca la práctica de los médicos tradicionales en La Paz, en el municipio de La Paz, que digamos es un municipio un poco más con más apertura. Sin embargo, existe un viceministerio, o sea, ministro de un viceministerio de medicina tradicional, y no hace absolutamente nada, y tiene una larga data de unos 6 o 7 años y maneja recursos. Y nosotros, yo manejo alrededor más o menos de unos no más de $10,000. Soy el delegado municipal para el fomento de la interculturalidad, me dieron un miserable fondo, y hace 3 días inauguré el centro. El primer día fueron a consultar alrededor, el primer día estoy diciendo 3 horas. En 3 horas, 15 personas fueron a consultar a ese centro. Al día siguiente, más o menos tuve alrededor de 50 personas haciendo cola para el centro.
Hoy día más o menos, hoy estamos más o menos alrededor de unos 200 personas, con poca publicidad, tratando de ver, o sea, que los médicos tradicionales puedan explicarles, orientarles sobre el tema de la salud. Los médicos académicos en La Paz, en Bolivia, que es la parte central, no entienden absolutamente nada de que la medicina tradicional es otra medicina. Se maneja de otra manera, o sea, por eso no quiero decir que es la panacea, la medicina tradicional. Tiene sus limitaciones, pero es difícil realmente convencer a la gente, convencer a los médicos académicos de que existe otra forma de curar, entender y tratar la salud. Así está, o sea, Bolivia parece ser, digamos, la luz, exactamente es la luz, pero serios problemas en tratar cosas básicas. Pues yo prefiero discutir, o sea, el tema que nos ocupa a partir de hechos. Primero, digamos, el sistema jurídico. Segundo, ahora estoy trabajando a partir de la medicina y que tiene problemas tremendos en cuanto a concepciones. La academia, estoy hablando de las universidades bolivianas, no entiende absolutamente nada, ni papa, sobre cómo incorporar la medicina tradicional en su currícula, en su pensum, en su programa. Menos la facultad, o sea, la escuela de medicina. Hablé con la escuela, como se llama, el director de, como se llama, de la facultad de medicina, no entiende. Entonces, muy difícil. Nosotros, o sea, yo trabajo en la alcaldía, tenemos dos hospitales municipales. Son los más controversiales, los que no entienden que, o sea, no entienden que existen. Entonces, por eso es que hice construir una pequeño centro que nos cuesta alrededor de más o menos unos 100 mil bolivianos, que quiere decir unos 17 mil dólares, 10 mil dólares. Y empieza, digamos, la gente a preguntarse. Y es gente, no solamente va gente indígena, es gente de la clase media, es gente joven, es gente adulta, es de las zonas ricas de La Paz. O sea, lo más interesante es que va medio mundo. O sea, yo no sé qué sucederá, digamos, dentro de un mes, porque no estoy trabajando en un mes. Eso va a ser, digamos, una experiencia tremenda. Entonces, las Fuerzas Armadas están integradas por aymaras quechuas. Los que estaban protestando eran aymaras quechuas que del nivel de sus oficiales. O sea, nunca habíamos pensado, por lo menos se planteó que los militares hicieran la protesta para exigiendo la descolonización, porque racializados en el tratamiento salarialmente, académico, en la formación militar, en la atención médica, en una serie de prácticas militares que lo han sentido y lo han expresado, dicen, nosotros necesitamos descolonización. El ejército tiene que descolonizarse. Entonces, y es algo tremendo, y hoy en día está en debate eso, ¿no? La alta jerarquía dice, no, primero, ¿cómo llaman? Los militares tienen una norma, tienen por conducto regular. O sea, primero yo me quejo a mi superior y después me lo pasa así hasta que llegue y recién vamos a tratar el tema de los... los temas planteados. Entonces, el mismo presidente Evo Morales dice, no, si no vamos a romper, digamos, el mando militar, porque necesitamos hablar, respetar estos mandos. Pues los suboficiales dicen, no, queremos hablar con el presidente porque sentimos que el racismo, la discriminación, no obstante de la ley contra el racismo, no funciona. Efectivamente, la ley contra el racismo no funciona porque es una declaración, porque no hay sanción. O sea, no hay... No se sanciona, simplemente es una declaración, está ahí y nadie la aplica ni la practica, ¿no? Entonces, yo pienso que efectivamente lo que dijo, me parece que es importante,
empezar a repensar a partir de temas, a partir de especialidades como es el arte, por ejemplo, que aparece a partir de estas entradas, creo que se hace más interesante discutir esto del colonialismo, colonialidad o decolonialidad o coloniality, creo que se hace mucho más interesante y más profundo. Y a partir de eso creo que saltan muchas cosas de la ciencia, lo que escucha el nombre de la ciencia, o que la ciencia, ¿no? Aquí habrá que hablar de ciencias en plural, ¿no? Y habrá que hablar de conocimientos, de saberes, de cosmologías. Entonces, simplemente eso para poner el tapete. Quick summary. I think it's, taking what we are trying to decolonize, your question, Pedro, and Marcelo answered is, well, I have been working on the law of the IU, the kind of indigenous law, kind of in conflicted dialogue with the law of the state, and there is a lot of things to say that, but I mean, you cannot understand the law of the indigenous people from the Republic. So, and the other is traditional medicine. So he opened a center of kind of re-emerging the Kalawaya, kind of the question of health. So I think that the point here is that we cannot, from the state or the discipline, tell indigenous people how to decolonize. So, and that kind of bring Maria, I think, I cannot have the experience of an Aymara or Tuscarora or kind of Afro-Caribbean. I have the experience I have. But I think what we have in common is that we inhabit coloniality. But we inhabit coloniality, the experience of coloniality is not the same. For that simple reason, decolonial studies is a nonsense. Post-colonial studies kind of reproduce, and that's a question of the science. I think that the question of the science should be kind of looked at from the kind of how each of us inhabit colonialism. And so the question of the state disappeared. The question of the discipline, and that is the problem, and that Kush solved that problem, he proposed kind of seminal thinking. So he discovered one day that what he has in common with indigenous people is seminal thinking. And he as a middle class, urban middle class, has been perverted by the discipline. He was a philosopher. So the question is, how do we delink from the discipline and go back to seminal thinking? And that seminal thinking is which will bring us in conversation, in contention. Not in contention, in conversation. I'll respond to your observation about science. And so I was careful when I put this together to really make sure that the elder that came from the Mohawk community was positioned equally with the academics that were there, and that his knowledge of the understanding of the great law and this consciousness of peace was acknowledged that he was the expert on this, and that we were in fact just commenting on little tiny pieces of it in relationship to his ability to discuss the broader, the entire experience of it. And so one of the things that we think about all the time in Haudenosaunee communities, and you know, you have to understand Haudenosaunee communities are in New York State, in the Golden Triangle in Canada, you know, between Montreal, Toronto, and Niagara Falls, so the most economically wealthy part of Canada. And New York State is one of the wealthiest states in North America, in the United States, and that my people have endured in that environment. And so we've been right up against it, right up against
this force for a very long period of time. And so in our communities, we have a very developed dialogue around resistance to this force. And we have discussions that where we imagine what would happen if we weren't interrupted. And so we're in that big imagining now. What would happen if we were not interrupted? Because this idea of the West and its notion of linear progress and technology as the only marks of accomplishment, we are challenging that within our own way of thinking. And so one way that I think about how I engage this notion of science is that our cultures are in fact a form of observational science, observational and participatory science, because it's based on evidence, right? Science today is there's always this evidence. And our cultures are the evidence of this very long, complicated meditation on the relationship between people and place. We have the deepest knowledge of that in the entire world. But we are now just beginning, I think, to recognize that that the impact of colonization impacted us in ways that disrupted our confidences in our observational abilities. And part of what we're going through, I think, right now in our communities is realizing that we have, you know, an enormous history and tome of knowledge to understand. And every indigenous person or community that I meet, I find it helps me to extend something that I was thinking about, because each of us all have something that we emphasize differently. And when we began putting it all together, you know, it really, there's a synchronicity there that I think we're now just coming to this moment. And so how do we do this? I guess so this is where I think that we're in this process of, some people are calling it re-traditionalization. I'm not sure how I feel about that idea of re, right? Because it's just a, because it's an ongoing project. Mm-hmm. It isn't just re, it's ongoing. Mm-hmm. And so the only thing that I think about in terms of this idea of tradition is just that it's one of the things that is perhaps the most important for us to bring forward, but at the same time, just the language of it gets in the way of what we need to do. And so I'm not sure where all of this goes, but I'm pretty sure that it's happening in indigenous communities. And I use the word community because we have the reservation status, we have the nation territory, and we have to also think of ourselves as cosmopolitan, and that we are not limited by land that was accorded to us, but that our experience is hemispheric or is global. And we have to think of ourselves in those ways. And so I guess that's, you know, I mean, it's not a direct response to this sort of
idea of maybe the way. But you see, I guess my exposure right now to science is that it's actually this really very conceptual, very far-reaching space that hasn't really trickled down into common understandings of science. Science is actually today very abstract. It's actually this very different than the way in which it's a didactic Cartesian model. I mean, so there's something also about the transmission of what is science today that needs to be updated. Because our cultures were always engaged in this process of science, and we just reinforce that the actual formation of our culture is the best evidence of that. Una cosa de cada punto, ¿no? Pero Jolín quería sobre todo contestar a esta pregunta de la ciencia, ¿no? Y el primer punto que hizo fue cuando, por ejemplo, cuando generó este grupo en Cornell, es importantísimo que la persona moja se le viera con la misma autoridad, se entendiera que tiene la misma autoridad de conocimiento que algún científico en el sentido moderno que pudiera estar en el mismo grupo, pero que todos sean importantes. Entonces no es una equivalencia de que todos saben lo mismo, sino que todos tienen la misma autoridad, ¿no? Pero para hacer ciencia, ¿no? O hacer ciencia. También decía una idea que a mí se me hace muy importante y que sacó y que ojalá podamos discutir el resto de los días, es una pregunta que se hacen ellos muy seguido en este grupo y otros grupos, que ¿qué pasaría si no fuéramos interrumpidos constantemente? Un lugar del cual el Occidente saca gran parte de su valor y su supuesta supremacía es esta pretensión de que hay una historia lineal, una continuidad. Pero en el resto de nuestros pueblos no podemos siquiera pretender que lo demás porque hemos sido interrumpidos todo el tiempo. Entonces, siquiera en el nivel de la imaginación hay que pensar qué pasa si no somos interrumpidos. Entonces, eso estamos tratando de hacer. También está la parte de... algunas personas están hablando de estos procesos como un proceso de retradicionalización. Retradicionalización. Y Jolín no está totalmente convencida de este término porque siente que la tradición es un proceso constante. Entonces la palabra re no tiene tanto sentido, pero eso de esta forma se está hablando dentro de las comunidades. Y al hablar de comunidad se le hace importante recalcar que, por supuesto, que hay naciones, hay tribus, hay grupos, etcétera, y es importante ver la diversidad de eso. O sea, los pueblos indígenas no solo son pertenecientes a un territorio que fue asignado por el gobierno, ¿no? Que claro que hay reservaciones, pero sino que son entes cosmopolitas, globales, hay un tiempo que tenían una historia de continuidad, ¿no? Buscando una historia de continuidad. Otro punto en cuanto a la ciencia es que ella siente que sí están haciendo ciencia, simplemente es una ciencia muy distinta, es una ciencia de observación y participativa. Y porque la ciencia, sea occidental o no occidental, se basa en el concepto de la evidencia. Y ellos, tanto los cuerpos, pero también los productos, la existencia indígena es la mejor evidencia que tenemos de una cultura indígena. Entonces, desde ahí parte esa ciencia, ¿no? De ser la evidencia misma, y de ahí ya construir los procesos de conocimiento que son participativos, son de observación. También creo que eso fue lo último que dijo. Una de las razones por la que ella está muy interesada ahora con la ciencia, usando procesos científicos, es que la ciencia no es de que haya avanzado, ¿no? Sino que es muy abstracta la ciencia, no está atorada en procesos cartesianos. Entonces, ella está aprendiendo mucho de este proceso de abstracción a través de cosas científicas que está estudiando. Yo creo que se me olvidó algo. Bueno, si no hay una urgencia, vamos a comer. Gracias. Yeah.
Vemos la mesa porque hay que comer.